Hey, ¿qué tal, gente fitness? ¿Cómo están? Bueno, después de hace casi un mes de no hacer videos, hoy por fin he decidido hacer un video bastante improvisado, con lo que me salga, sin ningún guión, solamente con lo que tengo en la cabeza. Y así que bueno, decidí hacer una pequeña encuesta en Instagram y entre mis amigos en mis redes sociales sobre qué tema hacer. Y bueno, el tema que salió como ganador fue el mejor alimento para ganar masa muscular y o para definir o para perder grasa. Supongo que muchos de ustedes, o la gran mayoría, habrán entrado a este video esperando el gran alimento que les va a hacer aumentar masa muscular o perder grasa para por fin poder tener esa figura o ese aspecto que ustedes quieren conseguir. Y bueno, creo que no les traigo muy buenas noticias, ya que no existe dicho alimento. Si bien es cierto que existen muchos alimentos que son muy buenos y que nos pueden ayudar en gran parte a conseguir nuestros objetivos, no existe un alimento en concreto que nos ayude o a aumentar masa muscular o a perder grasa o perder peso. Mejor vamos a referirnos a perder grasa, porque es mucho mejor perder grasa que perder peso, ya que, como algunos sabrán, perder peso involucra no solamente perder grasa, sino también perder masa muscular. Entonces, cuando perdemos peso, no nos vamos a ver con ese aspecto duro y rocoso, o como las mujeres quieren verse tonificadas, sino nos vamos a ver flácidos. Incluso en muchas ocasiones, cuando tenemos mucho exceso de peso, la piel nos va a quedar de repente colgante o sobrante. Pero bueno, ese es un tema aparte. Y bueno, este sería mi top 5 de mejores alimentos para ganar masa muscular. Voy a nombrar alimentos sobre todo altos en proteína y altos en carbohidratos. Recuerden que para ganar masa muscular no simplemente hace falta consumir esos alimentos, sino asegurarse de tener un superávit calórico, es decir, consumir una mayor cantidad de calorías de las que tu cuerpo te pide. No se preocupen, que en el próximo video les prometo que voy a hacer una guía de cómo elaborar su propia dieta, ya sea para ganar masa muscular, para perder grasa o para mantener su peso. Cabe resaltar también que este top no va a ir en ningún orden de prioridad, ya que todos me parecen igual de importantes. Así que bueno, el número uno para mí serían los huevos, ya que aportan una gran cantidad o una cantidad bastante moderada de proteínas y de grasas. No olviden comer los huevos enteros, ya que la yema contiene la mitad de las proteínas del huevo. También necesitamos las grasas, ya que estas también son anabólicas y también nos van a ayudar a aumentar masa muscular. Si existe una etapa en la que debemos aprovechar al máximo el consumo de los huevos enteros, pues es esta, en la ganancia de masa muscular. En segundo lugar, la clásica avena. Este alimento es bastante consumido en el mundo del fitness, por no decir que es el más consumido de todos. Incluso es el ingrediente principal para la gran mayoría de recetas, incluyendo las mías. Que por si a alguien le interesa, voy a dejar la lista de reproducción de mis recetas aquí abajo en la descripción del video. Bueno, este alimento es bastante alto en carbohidratos, pero sobre todo en carbohidratos complejos, que lo que hacen es aportarnos energía por un periodo de tiempo mucho más prolongado. Y por ese mismo motivo nos puede ser de gran ayuda para consumir antes de nuestro entrenamiento y permitirnos tener un rendimiento ligeramente superior en nuestros entrenamientos. Y también nos aportan una fuente de proteínas que, si bien no es mucha, nos puede ayudar en algo para cubrir nuestro requerimiento diario de proteína. El tercer alimento serían las carnes rojas o la carne de res, que es un alimento bastante alto en proteínas, incluso la misma cantidad que un scoop de proteína en polvo. La única diferencia, y que a la vez también nos puede beneficiar, es que tiene una cantidad de grasas moderada, alta, que ojo, las grasas no son lo peor, no son malas, ni nada. Y nos pueden ayudar a llegar a ese superávit calórico que a muchos les cuesta de una manera mucho más fácil, y consumiendo la misma cantidad en volumen que si consumiéramos pollo, por ejemplo. En el cuarto lugar incluiría al camote, o boniato, o papa dulce, como se llama en diferentes países. Este alimento también contiene carbohidratos de absorción lenta, o carbohidratos complejos, como lo mencioné, que nos dan energía por un periodo de tiempo más prolongado. A diferencia de la avena, tiene muy poco o casi nada de proteína y de grasa, y su aporte en carbohidratos es moderado. Es un alimento que incluso también nos podría ayudar a beneficiar en una dieta de perder peso, o perder grasa, o de definición. Y el quinto alimento, bueno, en este caso voy a considerar dos alimentos que para mí son prácticamente iguales, ya que su composición nutricional es bastante similar, que en este caso sería el arroz y las pastas. Tienen aproximadamente 80 carbohidratos por cada 100 gramos del producto en crudo. Tienen unos 7 gramos de proteína y unos 2 a 3 gramos de grasa. Bueno, es bastante bajo en grasa,
y como podrán ver, bastante alto en carbohidratos. Esto nos va a ayudar muchísimo al momento de aumentar masa muscular. Deben tener en cuenta que la proteína es beneficiosa, pero hasta cierto punto. Llega un punto en que un consumo mayor de proteína no nos va a traer ningún beneficio, incluso nos podría perjudicar. Pero lo que sí nos puede ayudar y podemos ir aumentando progresivamente conforme nos vayamos estancando en nuestro peso son los carbohidratos. Entonces, una gran opción para consumir una mayor cantidad de calorías, específicamente de carbohidratos, serían las pastas y el arroz. Y un bonus track de un alimento que lo consideraría más una comida que nos puede ayudar a aumentar masa muscular son los batidos. Los batidos que contengan plátano, que contengan leche, avena, incluso proteína en polvo, nos pueden ayudar bastante a consumir una mayor cantidad de calorías y saciarnos muchísimo menos, ya que al ser consumidos en forma líquida, nuestro cuerpo los va a digerir más rápido y nos va a dejar como que mayor espacio para consumir otros alimentos. Entonces, como se habrán dado cuenta, en una dieta de aumento de masa muscular lo que tenemos que buscar son alimentos que en menor porción tengan una mayor cantidad de calorías. De esa forma vamos a tener más espacio para consumir más calorías y llegar a ese superávit calórico del que he hablado y del que hablaré en el próximo video para que lo entiendan más específicamente. Ahora pasamos al top 5 de alimentos para perder grasa.